Valents. Bon dia a tots. Vull començar dient que jo només sóc una cara més. Estic molt, molt orgullosa del meu equip. Estic molt orgullosa d'aquest projecte que va començar amb un pas d'una persona que va ser valenta, que va ser la Marilén Barceló. Ja li tenim aquí. Benvinguts al projecte que canviarà Catalunya. Benvinguts a la UPN catalana, siguem molt clars. I benvinguts al govern. Vull començar la meva intervenció amb un compromís molt ferm. Ho ha comentat abans el Juan Arsa, però és un compromís que vull fer jo a títol personal. No marxarem de Catalunya. Molts dels que estem aquí hem patit. Veig a tu, Júlia, us veig a molts aquí, heu patit aquesta maquinària. Campanyes de desprestigi, escratxes, ciberatacs, mitjans afins, periodistes, opinadors, atacant sistemàticament perquè els estem posant nerviosos. Ens han dit que no podíem ser avui aquí. Ens han dit que per què el Born? Que anàvem a provocar. A provocar? A provocar què? Com ens atrevim nosaltres, mals catalans, a venir a trepitjar un santuari independentista? Doncs ens sap greu. Aquí estem i aquí seguirem i no farem un pas enrere. No els hi pertany i hem d'interioritzar aquest concepte. Catalunya no els hi pertany i acabarem d'una vegada amb les campanyes d'assetjament i amb les campanyes de la por. Fins ara l'independentisme ha comptat amb aliats i amb complicitats molt importants. Complicitats interessades o complicitat simplement porugues. Han jugat a l'estratègia de l'aïllament i de l'assenyalament, però això s'ha acabat. Avui ens acompanya aquí moltíssima gent valenta que ha dit prou. Ens acompanya Societat Civil Catalana, Convivència Cívica Catalana, Associació de la Tolerància, Impulso Ciudadano, Catalunya Suma, Espanya i Catalans, Toqueville, Empresaris de Catalunya, Politeia, Gremi Restauradors, i ens acompanya S'ha Acabat. S'ha Acabat. Qui no ha sentit parlar? Joves que puja amb uns valors que el nacionalisme no tindrà mai. Valors que jo vull transmetre a la meva filla que avui és allà, que és la més entusiasma de tots. I els que som més adults que ells hem de ser el seu exemple. Les llengües no divideixen. Les cultures no ens separen, les llengües ens uneixen i les cultures ens enriqueixen. I les divisions no ens fan més forts, ens afebleixen i ens fan més pobres. Insult, insult, amenaça, amenaça, l'independentisme ha aconseguit debilitar l'adversari. Avui la política a Catalunya és molt difícil, us ho dic de primera mà, és molt dur dedicar-se a la política avui a Catalunya. Especialment amb un equip com el que tenim, que tots venim de l'empresa privada, que tots podríem tenir una vida més còmoda a l'empresa privada. No ens espanten els reptes, no ens espanten els insults i les amenaces, però el més important de tot, no ens espanten les decisions difícils quan s'han de prendre. Ho hem demostrat, ho hem demostrat, l'Ajuntament de Barcelona, ho hem demostrat en moltes ocasions. No ens espantem. I la societat civil no ho pot fer sola, no pot estar sola. Necessita veu a les institucions i nosaltres volem ser la vostra veu a les institucions. Però això només ho podem fer d'una manera. Només ho podem fer d'una manera. Units, sumant. Sumant, sumant i sumant. Sumant els partits polítics, sumant les entitats, sumant la gent al carrer, sumant la gent anònima. No es tracta de partits, no es tracta de sigles, no es tracta ni tan sols de noms propis. Es tracta de caminar junts amb la gent. Es tracta d'arribar als ajuntaments per rescatar-los del segrest identitari al que els han sotmès. Es tracta de retornar a les institucions
institucions al servei dels ciutadans, que és la seva principal funció. I es tracta de recuperar un Parlament que avui no legisla i una Generalitat que avui no gestiona. Es tracta de recuperar la pau i la convivència, no només a les aules, sinó també als carrers. Es tracta, en definitiva, de recuperar el prestigi que hem perdut. No volem ser tractats com catalans de segona, no volem ser invisibles i no volem que es parli de Catalunya com si només existís una Catalunya independentista. I no volem, sobretot, que el govern de l'Estat torni a dependre mai més d'Esquerra Republicana o de Bildu. Irrellevants. A la Catalunya no és nacionalista, però seguir consentint que la governabilitat d'Espanya depengui dels nacionalistes. Catalunya no és nacionalista, però des de Madrid segueixen donant veu només a una part de la societat catalana, que és la més petita. Per això el nostre compromís, per això un projecte, una opció política catalana per Catalunya que no es mourà de Catalunya. Ja hem vist que no es pot comptar amb el govern central i ens han demostrat el que fan amb la nostra confiança. Indults i via lliure per tornar-ho a fer. No podem confiar en els poders econòmics que s'asseuen a primera fila al Liceu aplaudint els indults mentre estan fent la mudança de les seves seus empresarials cap a Madrid. Prou de tanta equidistància, prou de tanta por i prou de tants complexes i prou de grans eslògans polítics si quan arriba el moment de la veritat tremolen les cames per por al que diran a l'hora de fer un pacte o de fer una votació. On és la maduresa política a Catalunya? Doncs aquí és, valents, aquí és la maduresa política a Catalunya. Ja ho hem demostrat i ho seguirem demostrant. Vindran temps molt difícils, en som molt conscients, alguns els estem vivint, de molt de prop. No serà fàcil, no ho serà, però les coses que valen la pena no són mai fàcils a la vida. Les portes de valents estan obertes per tothom, per tots aquells que creguin en la democràcia, en la convivència, en el respecte als altres, en el respecte a la llei i a l'ordre, per tots aquells que creguin en definitiva en Catalunya. No ens importa d'on veniu, no ens importa on heu estat, només ens importa si voleu caminar junts amb nosaltres cap a la recuperació de la democràcia de Catalunya. Sigueu tots molt benvinguts avui aquí a Valents. Som aquí només per ajudar i per donar la cara per tots aquells que han vist dia rere dia com molts els han acabat donant l'esquena. Benvinguts, valents, aquest és un instrument, el vostre servei, i avui comença definitivament el canvi per Catalunya. Gràcies. Estamos aquí partidarios de la estabilidad, de la unidad y de la concordia, que es la receta para hacer frente a la decadencia económica y social de Cataluña. Valents recogió el guante de este manifiesto que se presentó hace poco más de dos meses y hoy gente procedente de diversos partidos políticos, Barcelona por Canvi, Centrals en Tarragona, de Ciudadanos, del Partido Popular, de organizaciones cívicas, ya se agrupan alrededor de Valents. Quizás podemos pensar que aún es un embrión, pero al igual que ese acabat es la peor noticia para el independentismo, Valents también es una mala noticia para el independentismo, porque ellos aspiraban a la impunidad para poder seguir delinquiendo. Y nosotros, en cambio, lo que intentamos es que la sociedad catalana ni calle ni se arrodille.
Valencia se está naciendo y es la oportunidad para que los catalanes recuperemos protagonismo en España y volvamos a ser motivo, como hemos sido tantas veces, de admiración y no de vergüenza ajena y de hastío. ¡Qué brasa lo de los catalanes! ¿Cuántas veces cuando vamos para ahí no hemos oído eso? Por lo tanto, la pregunta clave para mí es, ¿por qué es necesaria la unidad constitucionalista que propone Valencia? Las respuestas son muy claras. La falta de unidad política hace que decenas de miles de votos en centenares de ayuntamientos se vayan a la basura y, por lo tanto, todos los catalanes que son favorables a la convivencia o al progreso se quedan sin representación municipal. Pero es más, la falta de unidad política del constitucionalismo hace que en Tarragona, a Lleida y a Girona no haya diputados moderados y centrados en el Congreso que representen a decenas de miles de catalanes que a día de hoy se sienten abochornados por Gabriel Rufián cuando dice representar a Cataluña, o por los diputados de la CUP, o por el esperpento de los diputados de Puigdemont. La falta de unidad del constitucionalismo es lo que da la llave de la gobernabilidad de España a Esquerra Republicana y a Bildu, como ha dicho Eva. Si nosotros, los catalanes libres de nacionalismo, fuéramos juntos a las elecciones, tienen ustedes que saber que hoy Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno. Y lo que es más importante, que el boletín oficial del Estado no estaría en manos ni de Otegi, ni de Junqueras, ni de Colau. La unidad que acabo de dar no es una opción. Es imprescindible para cambiar, como muy bien ha explicado, por ejemplo, Jan, ayuntamientos en Cataluña, pero también el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Y si me lo permiten, vista la situación de nuestro país, Cataluña y toda España, es urgente. En Cataluña no hay libertad, porque las instituciones están secuestradas por el independentismo. Cuando la gente tiene que presentar un pleito contra su gobierno en el juzgado para que se enseñe una asignatura troncal en su propia lengua materna o para que el gobierno cumpla una sentencia, permítanme que se lo diga, es que la libertad está amenazada. La implantación de Valencia en todos y cada uno de los ayuntamientos de Cataluña tiene que ser sinónimo de libertad. El fin de la impunidad para el independentismo y para, por ejemplo, poder elegir centro educativo. Porque a diferencia de lo que dice Cela, que ahora han puesto curiosamente de embajadora en el Vaticano, los niños no son un bien del Estado, como una carretera o una garita fronteriza. Son familia y son responsabilidad de los padres. La unidad política que propone Valencia no es una opción, es imprescindible para tener un gobierno que actúe como tal y no como una secta. La unidad es lo que da pie a la influencia y da paso a la victoria. Y sirve, por ejemplo, para que la Generalitat no deje de enterrar millones en Valencia promoviendo el separatismo, mientras el año pasado, datos oficiales de la Generalitat, 12.000 abuelos murieron sin llegar a tener ayudas de dependencia reconocidas por la propia Generalitat. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve ser el lugar de España en el que más impuestos pagamos si la Generalitat independentista deja tirados a los que más lo necesitan? La unidad nos hace fuertes para ser alternativa y acabar con prácticas absolutamente inconcebibles, como por ejemplo que cada año se regalen millones de euros de un presupuesto público para financiar escuelas privadas en Francia, donde niños extranjeros puedan estudiar catalán, mientras aquí somos líderes en toda España de barracones en centros educativos donde nuestros niños se pelan de frío. La unidad que propone Valencia, amigos, es fundamental para vencer a un cóctel de miseria y de la teoría del decrecimiento que tanto le gusta a Colau y a sus amigos, que es la suma que a fin de cuentas hace que Cataluña sea líder en ocupaciones. En Cataluña hay más de 5.600 viviendas ocupadas y los ocupas viajan aquí y vienen aquí porque saben que aquí son bien recibidos por Colau, por Esquerra, por Junts, que el exalcalde Trias les pagaba hasta la luz, y por la CUP. Permítanme que lo diga claro. Los ocupas si quieren que se vayan a Waterloo. La unidad que propone Valencia sirve para que Cataluña y España tengan un gobierno que, en lugar de trapichear en mesas de negociación inútiles, se ocupen, ahora que nos van a meter la mano a los autónomos en el bolsillo, en que no suban nuestras cotizaciones a cambio de nada.
La unidad es para que la gente que trabaja y los que quieren trabajar y no encuentran trabajo, porque como ha dicho Eva, se van las empresas, sean la atención del gobierno, el de aquí y el de allí. La unidad que propone Valens es imprescindible para frenar la fuga de empresas. No se habla de ello porque no conviene, pero aún hoy, cada día de la semana, de lunes a domingo, por culpa del independentismo, una empresa se va de Cataluña. ¿Por qué? Harta de impuestos, harta de mordidas, harta de normas innecesarias, harta de seguridad jurídica. Es que esta semana hemos sabido que se llevan hasta el 3% de la reparación de los coches de bomberos. Los exiliados, queridos amigos, se lo voy a decir claro, no están ni en Waterloo ni en Suiza. Los verdaderos exiliados catalanes, y esto es un drama, son todos los empresarios que se han tenido que ir huyendo del separatismo. La unidad que propone Valens es para ser más y para ser más fuertes, para poder influir políticamente y marcar prioridades como la seguridad y acabar con eso que parece que estemos condenados obligatoriamente a que nosotros seamos, con Barcelona, la ciudad más insegura de España. No tiene ningún sentido que mientras Esquerra y la CUP montan comisiones parlamentarias para desarmar a los Mossos, no haya ni una sola pista, ni una sola detención de la niña que se violó hace meses en Igualada. La unidad que propone Valens sirve para dejar de hacer normas desde el dogmatismo radical, que hacen la vida más difícil, cuando no imposible, a todos, impulsando regulaciones, por ejemplo, del precio del alquiler, que hace que resulte que baje el alquiler en toda España y suba en Barcelona. Volem que l'exemple no sigui el Valtònic, sinó la Montserrat Caballé o la Rosalía o Estopa. Volem que el protagonisme esportiu no el tingui a la porta, sinó que el tingui Marc Márquez. Volem que si hem d'escollir entre Rahola i Valentí Puig, no tinguem dubte, i ho podem dir tots, Valentí Puig. Volem que no que se'n vagi a la Nissan i que deixem de ser una càrrega per la resta del país. Volem una cosa tan revolucionària com tenir un govern que senzillament ens faci la vida una mica més fàcil. Volem que a Catalunya uns deixin de mirar l'ombro per sobre dels altres. Valens se compromete a trabajar en Catalunya per als catalanes i perquè Catalunya contribuï a fer d'Espanya un gran país, no a destruir-lo, que és a lo que nos hemos dedicado los últimos años. Valens se compromete a no irse a ninguna parte, ya que jamás se pactará con los independentistas. Valens nace, y eso es lo más importante, para acabar con la influencia letal de Esquerra, de Bildu, de Compromís, del BNG y del PNV en el gobierno de España. Queremos que nunca más un partido nacional tenga que pactar con quien aspira a destruir nuestra patria. Valens se propone acabar con el chollo de unos pocos para pensar en todos, sin excepción, sin exclusión. Unir-nos és el primer pas per aconseguir tot això. Quan un té un somni, no n'hi ha prou a somiar, que és molt important. No ens hem de resignar mai. Quan un té un somni, el que ha de fer és unir-se, tots els que estem aquí, molta gent que avui no està aquí, i treballar plegats. I acabar dient una cosa que és molt fàcil de dir. Amics, visca Catalunya, visca Espanya i visca Europa.